Nuestro siguiente tema es inversión startup con el ingeniero Tonatiuh Salinas y Marisela García. En esta ocasión vamos a iniciar con una pequeña presentación por parte del ingeniero y al cual les pido que lo reciban con un muy fuerte aplauso, por favor. ¿Ya me arranco? Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarlos. Les voy a dar una breve reseña de cuál es la intención de esta plática, ¿no? De esta charla. Primeramente, presentamos a la licenciada Marisela García, que viene de San Francisco. Ella es dueña de una empresa que se dedica al tema de inversiones y de inversiones entre fronteras, ¿no? De Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Y por el otro lado nos acompaña el ingeniero Tonatiuh Salinas, que es el director adjunto de Nacional Financiera. A pesar de su alto rango, sus altos puestos que ha tenido en gobierno, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro, secretario del Trabajo y hoy el director adjunto de Nacional Financiera, es un joven y es alguien que siempre nos ha venido apoyando. Y ahorita nos va a hablar un poco él sobre el tema de lo que son los créditos joven, las oportunidades que hay con Nacional Financiera de Garantías y por el otro lado el tema de inversiones, las oportunidades de inversiones que hay para las startups. Y con ahí vamos a jugar un poco para después platicar con ustedes qué es lo que les conviene, cómo les conviene y poder darles los mejores consejos que puedan ser para ustedes. Pero bueno, sin más, les cedo la palabra al ingeniero Tonatiuh Salinas, que nos va a iniciar con su presentación. Muchas gracias y les un fuerte aplauso para el ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Es que yo apenas y más o menos va. Ya me ayudaron a subirle al volumen. Pues antes que nada, sorprendido. Es la primera vez que vengo a Campus Party. No sabía ni de qué me esperaba. Y está dura la competencia porque andan ahí hablando de muchos temas. Entonces, cuando me invitó Toño, y ahorita agradeciendo también que tengo una copanelista de lujo, pues ya les dijo un poco el propósito, yo se las voy a poner así de sencillo. ¿De qué se trata esta plática? De que sepan cómo ganar, cómo capitalizar dinero a través de financiamiento tradicional o algunos esquemas diferentes para que arranquen su negocio. ¿De qué se trata esto? De que tengan dinero para arrancar tu negocio. Ya hasta pelaste los ojos. ¿Viste un muchacho o...? Ah, es que ya no sé si está viendo algún muchacho, por ejemplo, allá el de lentes, lo volteaste, ya se andan coqueteando. A ver, ¿dónde está? Ni modo, si no te cuida, el que se fue a la villa perdió su silla. Pues básicamente lo que les venimos a comentar es, desde una visión, ¿por qué es importante no únicamente utilizar un financiamiento, sino va mucho más allá? Ustedes quieren o ya son empresarios, son emprendedores, por una razón, estilo de vida, ganar dinerito, pero también estoy convencido, y ayer lo decía, bueno, no, la semana pasada lo decía Zuckerberg, porque los emprendedores no tienen como propósito únicamente hacer empresas, tienen como propósito hacer cambios. Y si nosotros podemos ser un instrumento para que hagan esos cambios, pues adelante. Entonces, por eso hoy pusimos este nombre de inversión para emprendedores y también para empresarios. ¿Alguno de ustedes ya tiene su negocio o no? A ver, levanten la mano. Novio y empresaria, no, pues ya, tú también ya tienes tu negocio. Son muy poquitos, ¿a poco todos los demás no tienen negocio? Ya le están diciendo, anímate. El de Tigres, ¿eres de Monterrey o no? ¿De qué es tu negocio? Ah, bueno, pero de aquí vas a salir con negocio. Entonces, vámonos a ir rapidito. Nomás que funcione esta cosa. Ah. Esto de la tecnología luego está. Bueno. Lo primero que les quiero plantear, porque yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en su comunidad, en su estado, en su país, y pues es momento de hacer cosas diferentes, ¿sí o no? Nada más que no quiero abundar con este modelo, porque el día de mañana voy a tener 45 minutos para hablar de la economía disruptiva. Entonces, si les interesa, ahí los espero mañana. Pero en vez de mientras, quiero pasar a la siguiente diapositiva, porque México se ha venido transformando. México ha venido cambiando sus tendencias. Entonces, lo primero que me pregunta un chavo en una universidad, siempre que me acerco, es que me dice, oye Tonatiuh, ¿qué negocio pongo? Yo les diría, pongan un negocio en función de algunas otras cosas, pero también en lo que está pasando en el mercado. Y fíjense, hoy México tiene un ingreso per cápita mayor, ha crecido el consumo de las aplicaciones tecnológicas, la esperanza de vida
ha crecido de los 57 a los 74 años. Hay muchos más gimnasios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que México está viviendo una transición a un estilo de vida mucho más saludable. Y por ejemplo, en el tema de los gimnasios, que está creciendo a razón de un 80-90%, pues ¿cuál es el negocio tradicional que pueden poner? Pues un gimnasio, ¿no? Y antes y después, ¿qué pueden poner? Ropa deportiva, pero ropa deportiva mexicana. Ropa deportiva que la hacen en una comunidad de Jalisco, en donde hay mucha necesidad de empleo y que dicen, bueno, pues vamos a apoyarlos a ellos. Y después, ¿qué puedes hacer? Pues a lo mejor alguna aplicación en donde te vaya monitoreando tu desempeño de tu cuerpo. Unos chavos que yo conocí en Tijuana desarrollaron un relojito como esto, que es el wearable, que te va diciendo cuál es tu índice de grasa corporal, que te va diciendo más o menos cómo está tu ritmo metabólico, que te va diciendo, de acuerdo también, tu peso, y te va haciendo una gráfica de cómo estás tú evolucionando a través del ejercicio. Un chavo de 27 años lo desarrolló, de tu pueblo, ya por fin te conozco, aquí viene, ya nos tuiteamos, ¿qué? Como 15 veces, quedamos de vernos en Tijuana y miren dónde me lo vengo a encontrar. Y es que además ya quiere su crédito joven, entonces por eso necesitamos irnos. Son cosas que están ocurriendo, los mexicanos estamos viajando más en avión, los mexicanos estamos poco a poco ganándole esa carrera hacia la educación, nos estamos educando más, los mexicanos utilizamos tarjetas de crédito, a ver la que sigue, mi estimado, ahí va, ah, ya le agarré. Los mexicanos utilizamos celulares, muchas veces me dicen, oye Tona, pero ¿cómo quieres llegar a todos los jóvenes si no todos los chavos de México tienen celular? Pues resulta que estamos en la antesala de que haya más o menos 119 millones de celulares en un país de 119 millones de habitantes, lo que significa que vamos a tener una cobertura. ¿Dónde están los negocios de aquí para adelante? En los teléfonos, en el mundo digital. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, no todo es color de rosa y más ustedes como jóvenes lo saben. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? La tasa de cambio nos trae problemadísimos. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Se nos está acabando el petróleo. ¿Y qué nos está ocurriendo a los que vivimos en la Ciudad de México? Ya casi no vamos a poder utilizar el auto. Son situaciones que jóvenes talentosos como ustedes, a través de un financiamiento, se les puede ocurrir desarrollar una solución, ¿a poco no? A ustedes ya se les ocurrió. ¿Qué hacer para acabar con la dependencia del petróleo? Capitalizar el espíritu empresarial. Hay 26.8 millones de jóvenes entre los 18 y los 30 años y al menos el 13% quieren ser empresarios, lo que significaría un potencial emprendedor de 3.4 millones de jóvenes haciendo empresas, de jóvenes y para jóvenes. ¿Pero qué se necesita para poner un negocio? Ah, la lana, luego me salieron las pragmáticas. Así con cara de, a ver, ya no nos eches más rollo, dinos cómo nos va a caer la lana. Aquí está el de los créditos y ahí está la de capital de riesgo, ahorita les vamos a decir cómo. Pasamos a la siguiente. Ahí están ya los productos que tenemos. Quiero a ver si me ayudan, porque luego siempre Don Arthur me dice, oye Tonatiuh, inclúyeme en mis conferencias. Que se pare Don Arthur y que le brinden un aplauso. Párate, mi estimado Arturo. Van a decir, ¿y por qué le aplaudimos a Arturo? ¿Quién es? Ah, pues es que la mitad del trabajo de todo crédito joven lo hace el INADEM y la otra mitad lo hacemos en Nacional Financiera. El INADEM tiene estos dos programas junto con Nacional Financiera para apoyar a los emprendedores. ¿Cuál es la diferencia para nosotros de un emprendedor a un empresario? Un año de edad. Si su empresa no ha cumplido un año de edad o apenas es una idea, los consideramos emprendedores. Si su empresa ya tiene más de 12 meses, los consideramos, obviamente, empresarios. Y tenemos este tipo de financiamientos. Para aquellos que tienen una idea y que son buenísimos en el mundo digital, más o menos en promedio un chavo se tarda 20 horas en hacer el programa de incubación en línea. Una vez que terminas el programa de incubación en línea, tú puedes acceder a financiamientos desde 50 hasta 150 mil pesos. A ver, ¿por qué no? Ahí está. A una tasa de interés del 9.9%, en donde les damos un periodo de gracia de 12 meses, pues para que se busquen los clientes, el local, compren la maquinaria, y una vez con todo listo, empiecen a generar flujos y empiecen a pagar su crédito. Crédito joven, la primera pregunta que se han de estar haciendo ustedes, ¿sí funciona o no funciona? ¿Sí o no?
Ya tenemos aquí a los primeros. Ya hay más de 1,600 jóvenes que lo han recibido. ¿Eso qué implica? Que más o menos se han creado alrededor de 650 nuevas empresas. ¿Eso qué implica? Que más o menos se han creado alrededor de 9,000 empleos de jóvenes. ¿Eso qué implica? Que se han otorgado alrededor de 480 millones de pesos en financiamiento para jóvenes de su edad. Y para el que no me crea, por aquí no sé si me acompañó alguien de Jalisco. ¿Dónde anda? Bueno, es que le dije, me lo encontré allá afuera a Daniel, le dije, vente conmigo para que decirles que tú ya recibiste crédito joven aquí, para que sí me crean. Tenemos muchas historias de éxito. ¿Qué necesito? Que apliquen. ¿Qué les ofrezco? Estar en contacto con ustedes para poder ir sacando este y los demás créditos. Este, si la incubación en línea no es usted, no es lo de ustedes, o no les alcanza los 150 mil pesos, hay financiamiento hasta 500,000 de pesos, en donde tienen que otra vez voltear a ver a don Arturo, que les diga cuáles son las incubadoras aquí en Guadalajara o en lugar donde ustedes están viviendo, adheridas a la red del INADEM. Si se gradúan de ahí, pueden obtener financiamiento hasta 500,000 de pesos. Y ya para los que son empresarios, algunos se dieron de alta en el régimen de incorporación fiscal. Ahí se les puede otorgar un financiamiento de hasta 300,000 pesos. ¿Tú eres RIF? ¿Hace cuánto que abriste tu negocio? Bueno, pues aquí ya tenemos el escenario ideal. Un año, RIF, le podremos dar financiamiento hasta 300,000 pesos. Y el último, que es para los jóvenes que tienen una sociedad anónima, para aquellos jóvenes que tienen también alguna razón social o son personas físicas con actividad empresarial, hay financiamientos desde 50,000 hasta 2.5 millones de pesos. El crédito más bajo que se ha otorgado es de 75,000 pesos y llevamos varios de 2.5 millones de pesos. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. ¿Es fácil? Pues la facilidad va inversamente proporcional a la dedicación. Mucha dedicación, poquita dificultad. Nada, 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 nada de dedicación, pues les va a costar y mucho trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se acerquen con nosotros, que apliquen y su servidor les pueda ayudar para que obtengan el financiamiento, que nos ayuden a construir algo. Entiendo que la mecánica o la temática más bien de este Campus Party, pues es Feel the Future, ¿no? ¿Cómo les gustaría que fuera su futuro? En lo personal, como Jalisco, como Guadalajara, como México, pues a mí me gustaría que fuera así, respetuoso, libre, feliz, democrático, inspirador, sin etiquetas, donde si nos vestimos diferente, ustedes vienen bien a gusto, en playera, yo tengo que venir de saco, porque si no dicen, oye, pues ¿qué pasó con el Código de Vestimenta Nacional Financiera? Pero que esas diferencias, lejos de separarnos, le encontremos la riqueza, que sumemos esas diferencias para hacer cosas bien interesantes. ¿Por qué queremos que Crédito Joven puede ser un vehículo también para hacer esto? Porque no se trata únicamente de un instrumento de financiamiento. Queremos que sea un mecanismo de equidad económica. Así que si chavos de Tijuana, de aquí de Guadalajara, de San José de Gracia, Michoacán, que está pegadito allá a Mazamitla, desean, quieren y traen lo importante que es la idea y el talento, que puedan acceder a Crédito Joven. Ya tenemos muchas historias que contar, queremos muchísimas más, porque yo sí le apuesto que entre ustedes, que se asumen ustedes mismos como millennials, y mañana les voy a compartir, si me acompañan ojalá, a 1 de la tarde, esa visión de cómo podemos cambiar la dinámica económica de nuestro país para no estar dependiendo del petróleo, para que no estén dependiendo únicamente de que el tipo de cambio esté alto o bajo, para que no estemos dependiendo de la actividad que se está haciendo estratégica, sino para que dependamos básicamente de su talento. Yo con eso ya creo que ya me pasé de mis 15 minutos. Ahí están mis datos. Sí contesto mi Twitter, ¿sí o no? Mi Facebook también, mi Instagram. Si alguien quiere tener comunicación directa, ahí estoy para servirles. En mi Facebook me hacen falta muchos likes. Ahorita estoy experimentando el Snapchat, no le entiendo muy bien. No lo entiendo, pero lo estoy experimentando. Entonces, si alguno de ustedes me quiere seguir en cualquiera de las redes, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tona. Y ahora pasamos con Marisela para que nos hable acerca de la inversión y capital de riesgo. Démosle un fuerte abrazo, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada les quiero ofrecer una disculpa porque yo hablo mucho el Spanglish. Mi español está más o menos y si me trabo en una palabra en español, nomás les pido que me ayuden y se los agradecería inmensamente. Bueno, un poco de mí, soy Marisela García, fundadora de Iberus. Iberus somos una empresa que nos dedicamos a hacer inversiones a cross-border investments. Cross-border investments entre San Francisco, Silicon Valley y Latinoamérica. Nosotros trabajamos con ejecutivos de corporativas que tienen el interés de invertir en startups en tecnología que están basadas en Silicon Valley. Entonces, nosotros somos ese puente, creamos esa vinculación entre el empresario y las empresas que están basadas en San Francisco. La empresa Iberus iniciamos el año pasado, acabamos de cumplir un año, de hecho, este julio, y nosotros iniciamos con la idea de querer vincular, que aún no estamos haciendo, los emprendedores de Latinoamérica con Silicon Valley. Soy segunda generación en San Francisco, pero mis abuelos son de Jalisco, entonces le tengo mucha pasión y mucho amor a este estado, gracias a ellos. Y también me tocó vivir una temporada aquí mismo en Guadalajara, que casi a 2 años, y la verdad es que vine a aprender de ustedes. Dije, cosas están pasando en México, específicamente en Jalisco, de dónde vengo, de dónde vienen mis raíces y de qué forma puedo yo desde San Francisco impulsar este nuevo ecosistema. Entonces, a través de toda esa temporada, conocí a muchos emprendedores, a muchos estudiantes, de todos los sectores y básicamente me vine a dedicar mi tiempo a hacer mi research. How do you say research? ¿Investigación? Investigación. Research es esencial y para mí siempre lo digo, si van a iniciar una nueva empresa, va a tomar tiempo. A mí me tomó casi 2 años para entender muy bien el ecosistema de Guadalajara y de México. No estoy diciendo que les va a tomar a cada uno de ustedes ese tiempo, pero sí es cuestión de dedicarle, de ser apasionados, a dedicarle ese tiempo antes de iniciar cualquier nuevo proyecto. Entonces, el primer proyecto que hicimos fuimos que el año pasado, durante el Festival de Epicentro, Iberus fue parte del Día de Ideas con Silicon Valley, donde nosotros invitamos a 12 empresarios destacados en tecnología con backgrounds de latinos que están basados en San Francisco y los invitamos a que conocieran a Guadalajara. Y les voy a decir una cosa, todos los latinos que fueron parte de ese grupo eran cubanos, de Venezuela, de Argentina, de España y de Puerto Rico. Pero igual, son segunda y tercera generaciones en Estados Unidos. Y lo que a mí me tocó mucho, que fue mucho impacto para mí, es que cuando les comenté que se iba a hacer una gira de tecnología en México, inmediatamente todos pensaron, vamos a ir a la Ciudad de México. No, no van a ir a la Ciudad de México, porque México no solamente se trata de la Ciudad de México, hay otros estados que se están desarrollando de una manera excepcional, como lo está haciendo el estado de Jalisco. Entonces, nosotros vamos a ir a conocer a Guadalajara y van a conocer a chicos talentosos, van a conocer personas dentro del sector privado, como conocía Antonio Lancaster, y también a gobierno. Y vamos a entre todos a aprender qué es lo que está sucediendo en Guadalajara para nosotros ser esas voces cuando regresamos a Silicon Valley, a darle esa promoción que se merece ese talento aquí. Y aparte de esa gira, yo me di el compromiso de querer apoyar al emprendedor de Jalisco y es cuando creí el primer capítulo de toda Latinoamérica, que lo hice con iTuesday, con Jesús Cepeda y con Francisco Ramos. Hola, chicos. A través de ellos construimos nuestro primer capítulo y es como conocimos más sobre el ecosistema de Guadalajara. Entonces, las alianzas que actualmente se están haciendo es vincular Iberus, creamos el puente y somos el puente.
un emprendedor, cuando se me acerca un emprendedor, lo primero que siempre escucho es, Marisela, necesito capital. I need Silicon Valley investment. Y yo, sí, claro, pero deja ver tu proyecto. Let me see your pitch deck. Necesito observar, analizar, y yo te doy mi perspectivas, analizo tu pitch deck, te doy recomendaciones, lo que pienso que debes de cambiar, porque algo que siempre tienen que recordar es que cuando van a solicitar capital de Silicon Valley a un empresario, a un inversionista, los niveles están altos. O sea, en Silicon Valley no solamente estamos compitiendo con los que estamos ahí, estamos compitiendo a nivel global, estamos compitiendo con China, estamos compitiendo con Israel, Israel que es conocido como the Startup Nation. Entonces, cuando recibimos nosotros un pitch deck de un emprendedor, estamos viendo, estamos comparando a esos niveles. Entonces, yo me doy la tarea que cuando se me acerca un emprendedor de Latinoamérica, que yo revisa ese pitch deck, antes que yo se lo presento a un inversionista de Silicon Valley. Y eso es esencial, porque si no le toman el tiempo a hacer el research, que los números vayan adecuadamente, el inversionista fácil con la primera impresión de la primera página me dice, no me interesa, what's next, I need more. Siempre es, I need more, I need better quality, I need high profiles, because we are competing with the world. Entonces, de esa forma es como damos esa asesoría a través de Iberus, pero el enfoque principal es ahora promover lo que es cross-border investments con básicamente lo que eso significa es trabajamos, damos la asesoría a un empresario en Latinoamérica que quiere conocer más de tecnología, saber cómo invertir en startups y nosotros igual, como lo que hacemos con el emprendedor, nosotros hacemos lo mismo con el empresario a través de toda Latinoamérica. Entonces, lo invitamos a que vayan a San Francisco, a que aprendan, que vivan la experiencia de San Francisco, de Silicon Valley. Algo que siempre digo es que no nos podemos quedar en nuestra área de confort, porque ahí no se aprende, ahí no se arriesga. Tienes que salirte de aventurar y querer conocer realmente a lo que te vas a dedicar. Entonces, mi objetivo siempre es ayudarte, apoyarte, pero me voy a encargar de sacarte de lo que tú conoces y lo que solamente conoces, porque siempre lo digo, así, ahí no se aprende lo suficiente. Entonces, es lo mismo que hago con los inversionistas de Latinoamérica. Esta semana acabo de tener un grupo de empresarios mexicanos que fueron a San Francisco, fueron parte de 2 días de un Investor Training Day, donde conocieron a inversionistas locales, de angel investors, capital de riesgo, emprendedores, casos de éxito. O sea, conocieron todo lo que tiene que ver con Silicon Valley, el ecosistema 101. Y siempre es me agrada el impacto que dejo, porque dicen, wow, hay mucho trabajo que hacer. Dije, sí, pero para mí es muy fácil sí traerles a los inversionistas de Estados Unidos. Eso lo puedo hacer, pero yo creo que en Latinoamérica lo que debemos hacer es capacitar a nuestra propia gente, capacitar para que nuestra propia gente, para que nuestros propios empresarios sean nuestros inversionistas, que entre ellos el emprendedor y el inversionista de Latinoamérica, todos juntos crecemos y fortalecemos ese nuevo ecosistema, si es en Colombia, si es en Guadalajara, si es en Chile. Es una nueva forma de proyectar eso, ¿no? Tener la pasión para nosotros mismos. Entonces, what else should I cover? There was one more piece to this. There, I just blanked out. Yes. Otro principal motivo, el por qué Iberus nos dedicamos a los cross-border investments, es porque analizando la realidad que está pasando en San Francisco y comparando the data, los números, porque los números nunca mienten, me puse a analizar a nivel de inversiones internacionales que se están haciendo en San Francisco, de dónde vienen. En el primer quarter,
cuarto. ¿Primer trimestre? Sí, de 2016, la mayoría de las inversiones que me dieron de capital de riesgo a nivel internacional a Silicon Valley, la primera fue de UK, China y de Israel. Y la pregunta que siempre me hacía era, ¿dónde está Latinoamérica? ¿Por qué no tenemos esa presencia de Latinoamérica? Dije, es un problema, pero a la vez yo le veo la oportunidad de ser una solución que a través de Iberus podemos atacar. Pasa lo mismo, digo, en Silicon Valley somos muchos latinos que estamos en tech, sin embargo, nos está pasando lo mismo, no nos está llegando el capital. ¿Por qué? Por varias razones. El talento, tal vez tenemos que trabajar el extra, tenemos que dedicar a demostrar, porque estamos compitiendo no nomás a nivel local, pero como lo digo, estamos en Silicon Valley, compites con todo el mundo. Entonces, es una fuente que yo dije, bueno, si todos ahorita no tenemos la presencia suficiente en Silicon Valley, ¿cómo la vamos a tener a través de toda Latinoamérica en temas de capital de riesgo? Entonces dije, bueno, está bien. Yo soy el tipo de persona donde si me cierran una puerta, yo sigo tocando o creo mis propios círculos. A mí no me interesa nunca participar en un círculo particular. Si no me quieren, no importa, porque yo siempre creo mi propio grupo. Entonces, lo que hice, dije, bueno, si estoy viendo que mi propia gente, como yo, Marisela, no estamos recibiendo capital para nuestras empresas, ¿por qué no regreso a nuestras tierras natal y empezar a educar y empezar a platicar con los empresarios que les interesa? Que dicen, bueno, voy a aprender y te voy a invertir. Pero es muy sencillo decirlo, pero es muy difícil. Ahorita los retos que estamos teniendo con los empresarios a través de Latinoamérica es que tradicionales, tenemos todavía mucha educación, mucho avance que tenemos que hacer con nuestros empresarios, nuestros inversionistas, pero no es imposible. Es igual como el emprendedor, les cuesta salirse de su área de confort. Igual, y dije, ok, ya estoy entendiendo todo el panorama aquí, lo que está sucediendo. Dije, pero no importa, dije, me voy a dar el trabajo de educar, como estoy educando a los emprendedores, también hacerlo con el empresario. Entonces, me apasiona todo el tema de Latinoamérica, especialmente de tecnología y de startups. Más que nada Jalisco, porque le tengo una pasión personal aquí por mi familia. Y aparte de solo esto, cada día que vengo a Jalisco me encuentro con tanto talento, y siento que se merecen darse ese conocimiento, no solamente a nivel local, pero también es tiempo de que se den a conocer a nivel internacional. Y si yo puedo ser esa fuente para ustedes en Silicon Valley, si es con mentoría, apoyarlos con mentoría, apoyarlos con inversionistas, yo con mucho gusto lo hago y a eso se dedica mi empresa. Entonces, I love this slogan, which is Feel the Future, but I always say this. I think Jalisco, the future is now with you. And you're in the right time. You're at the right time at the right place. And it's just time really to start elevating at a global scale of what we are capable of doing here and start proving to the world that we will have un caso de éxito. We need to create that caso de éxito para el que el mundo nos voltee a ver. Con eso los dejo y muchas gracias por su tiempo. Lo que ocupen, estoy en San Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Marisela. Y vamos a empezar el tema de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahí. A ver, aquí hay una y hay otra allá. Aquí una y allá otra. Va. Sí, bueno. Hace tiempo leían en un libro de Endeavor, de casos de éxito, y varios emprendedores mencionaban algo muy interesante, es no busques inversionistas mexicanos. ¿Por qué? Porque son impacientes, porque muchas veces están detrás de ti y no tienen la paciencia, la tolerancia, el riesgo que una startup requiere, ¿no? Porque a veces la startup ya se está muriendo y en ese momento se eleva y crece, ¿no? Entonces, ¿qué crees que tú debe ser el enfoque para que nosotros las startups no estemos migrando a buscar ese tipo
de financiamientos, porque digo, allá en Tijuana, pues yo nada más cruzaba la frontera y tenía Texas Angels y era como que, ok, pues sí eres de México, eres vulnerable, pero pues si haces algo allá, significa que tienes todas las posibilidades de armarlo acá porque es un mercado emergente, ¿no? Entonces llegaba acá y luego me tocaba sentarme un poquito con personas en Angel Ventures y era que te pedían requisitos medio raros para un startup y te quedas, pues no, o sea, nada que ver un lado con otro, ¿no? ¿Qué estaría haciendo Iberus o qué crees que tú que sea lo necesario para esa cultura de los inversionistas, ¿no? Muy buena pregunta, gracias por hacerme esa pregunta porque se me olvidó tocar cómo manejamos los dos temas de inversiones con los empresarios de Latinoamérica. Tienen dos opciones. La primera es Direct Investments. Básicamente, ellos quieren tener ese vínculo, very engaging. Siempre quieren estar en parte del proceso, conexión, quieren estar en cada paso con el fundador, con la empresa. Entonces, lo que yo hago es adecuadamente lo que ellos están buscando. Si es una empresa en finance tech, si es una empresa en software, dependiendo de lo que está buscando el empresario, entonces yo busco esa empresa que creo que es de los más alto perfil que yo puedo encontrar en Silicon Valley y se las presento, hago el match, hago la conexión y luego procedemos. El segundo tema, ahí es donde creo que es una plataforma que tenemos que adaptar aquí en México. They're rowdy. A ver, la segunda plataforma es Iberus tenemos what we call an angel list syndicate. Es una plataforma online y básicamente lo que es, si el empresario no está listo para invertir una cantidad, let's say like 200K, if that's too much, porque te voy a decir una cosa, a lo que yo estoy viendo con ellos, no están listos para invertir esas cantidades. Entonces, a través de Iberus decimos, bueno, aquí a través de Angeles, en el Syndicate de Iberus, no hay un requisito. O sea, si tú quieres invertir 5,000 para probar, para ver si te gusta este sector, puedes empezar con 5, con 10, lo que el empresario se siente a gusto. Y a través de la trayectoria ellos van viendo cómo, how their deal flow is working. Como un crowdfunding, pero de puros investors. Así. Exactamente, pero en Silicon Valley, aunque si eres inversionista, a fuerzas tienes que estar en un syndicate, porque así es como el movimiento. ¿Por qué? Porque dentro de los syndicates hay muchos deal flows y hay negociaciones. Entonces, yo no duermo, porque yo tengo que buscar los mejores perfiles a mis empresarios y yo estoy negociando con venture capitalists, siempre estoy negociando dentro de mi propio syndicate y es mucha coinversión. Entonces, yo te sugiero que es tiempo que también creo que un angel-less syndicate puede ser muy viable para México porque ahí los estás permitiendo que te inviertan poco a poco, no todo lo que tal vez, the average funding, series funding in Silicon Valley is $2 million. So in Latin America, they're not going to give me $2 million. So I said, okay, let's do 10. And they're like, así, sí. Hola, buenas tardes. Clara Quijano, del estado de Hidalgo. Preguntarte, Tonatiuh, bueno, en mi caso, coordino lo que es GNM, tú debes de conocer a Fede, en Hidalgo. Sucede en el caso de los emprendedores, tan solo en mi municipio, yo creo que en varios municipios de Hidalgo, en donde desafortunadamente, hasta por cuestión económica, no pueden continuar sus estudios muchos chavos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Poner un negocio. Y un negocio en donde les está redituando bien. Sin embargo, pues no sé, al término del año, dos años, pues termina el negocio y a lo mejor buscan ahora otra manera de solventarse, ¿no? Entonces, ¿con quién poder acudir, Tonatiuh, para que a lo mejor este tipo de charlas, llevarlas? Digo, yo creo que aquí todos o la mayoría son estudiantes o ya tienen o ya tenemos una profesión y podemos acceder justamente a este tipo de eventos, ¿no? De sitios. Pero en el caso a lo mejor de los chavos que pues no tienen recursos para asistir a un evento o simple y sencillamente no tienen la información, ¿Cómo le hago yo, coordinadora de GNM en Hidalgo, para acudir
En el caso a lo mejor de Nafin o bien lo decían de INADEM, ¿con quién puedo ir? ¿Vale? Gracias. No, hombre, al contrario, ojalá hayas tomado nota de mi correo electrónico, pero si no, al final con todo gusto te lo doy. Tu servidor le ha dado la vuelta al país como 3 o 4 veces ya, pero no solamente en las capitales, sino también he estado en la Selva Lacandona, he estado en la Sierra de Chihuahua, he estado en la Sierra de Oaxaca, porque si yo quiero que Crédito Joven sea un instrumento de equidad económica, tengo que llegar ahí también. Entonces, ya sea que tu servidor, Marco Castro, que es uno de los jóvenes que me asiste y que lleva el estado de Hidalgo, nuestro representante estatal en Hidalgo, cualquiera de los tres, podemos estar ahí contigo para acompañarlos. ¿Qué te pedimos? Pues que nos ayudes un poco con la convocatoria y que nos digas, oye, Tonatiuh, hay 50, 20, 200, la cantidad de jóvenes que sean los interesados, porque más allá de que luego en las universidades me cancelan las clases para que vayan a mi conferencia y me encuentro con puros chavos que dicen, hombre, yo volverme empresario pues dentro de 4 años, y el interés se mueve solito. Si encontramos ese grupo de chavos, con todo gusto te acompañamos. Además, dicho sea de paso, mis oficinas principales están en Querétaro, entonces pues me queda bien cerquita Hidalgo. Gracias. Tonatiuh, bueno, en lo particular también tengo un negocio, ¿no? Pero estoy en el área tradicional ya de hace algún tiempo, pero pues aquí hace tiempo en Tijuana nos asociamos y ahora también estamos en el rollo de las startups, ¿no? Si yo tengo cierto tiempo como RIF, los 2 años, ya debo de pasarme a la otra parte o con actividad empresarial, pero en este caso nos es más preciso invertir el dinero en la startup que en mi negocio tradicional. ¿Yo con mi actividad fiscal puedo pasarme o puedo solicitar el crédito para la startup? Sí, aquí lo que necesitamos son jóvenes empresarios y en este caso el aforo es mayor porque es hasta 300,000 pesos, y eso lo puedes tomar como una ventaja. Y tú, una vez que recibes el financiamiento, tu principal ocupación debe ser pagarlo, generar empleos, generar negocio. Y si una diversificación tuya te implica mover ese capital hacia otro negocio que puede ser complementario, bienvenido. Y otra fórmula que también, cuando me dicen, oye, Tonatiuh, con 150,000 no me alcanza, es muy poquito, pues háganse socios. Y pueden hacer el programa de incubación en línea 2 o 3 jóvenes de un negocio complementario. Por ejemplo, Saúl, que es el programador y el tech y el que le sabe esas cosas, pues que haga su iniciativa del programa de incubación en línea para obtener el desarrollo de una aplicación que se llama… Bueno. ¿Bueno de teléfono o bueno de comer? Bueno de comer. Bueno, yo tenía esa duda. Entonces, tú te presentas la iniciativa para hacer Bueno, que es la aplicación, y tú en tu negocio, que supongo yo que es una propuesta gastronómica tradicional… Ah, bueno, haces comercio, pero en este caso podrías hacer, por ejemplo, tú pones la aplicación y él pone la empresa distribuidora, para que Bueno recoja los alimentos de diferentes, vayas por una salsa perrona, que está re buena ahí en Tijuana, ya conozco tu pueblo bien, que vayas a diferentes lados, entonces tú tienes la empresa que distribuye y que entrega, y tú tienes la aplicación, los dos reciben 150,000 pesos, lo conjuntan y hacen un negocio de 300. Y si necesitan otro más, por ejemplo, una mente brillante que hable del reciclado, y que sea experta en reciclado, como Diana, que está allá, asómate, Diana, no te veo desde hace mucho y no me quieres saludar, vas a ver. Pueden ir haciendo estos grupos, porque algo que entendemos de su generación es que ustedes son colaborativos y para ustedes es mucho más fácil asociarse. Entonces, pueden desde una forma, una visión colaborativa, de hacer un negocio mucho mayor, aplicar cada uno al financiamiento y lo pueden hacer. Ya tenemos ejemplos, por ejemplo, de constructoras, la chava arquitecta con el ingeniero civil, con el electricista y con el calculista estructural. Se juntaron 4, cada quien solicitó 150,000 pesos y arrancaron su constructora con un capital inicial de 600,000. Si quieren, yo tengo una pregunta. A ver, ¿en qué etapa de mi empresa nos pueden recomendar ya sea la inversión o un crédito? ¿Cómo lo recomiendan para que yo lo pueda utilizar? ¿Cómo evalúan si yo necesito una inversión o necesito un crédito para poder desarrollar mi negocio? Es para ambos la pregunta. Por lo menos como yo evalúo cada startup que me llega parte de los perfiles, es los
I judge them according to traction. So we in Silicon Valley, we have to see how many users you have and your traction and how active your empresa is. And we don't necessarily just have to invest, because we understand that a startup, it's you're a startup, so the numbers might not align as to, and at least in the beginning, but you do have to have movement. You do have to have users and that traction in order for at least a VC or a local angel to contemplate doing maybe your first round of investment, which can be like up to 40 to 80,000. Miren, si entendí bien la pregunta de Toño, es ¿cuándo pido prestado? ¿Cuándo pido capital de riesgo? ¿Cuándo le pido a mi papá? ¿Cuándo le entro a la tanda, no? Ahora ya se llama crowdfunding, pero en mi época le decíamos la tanda. ¿A poco no? Claro. ¿Cuándo entro en cada uno de los esquemas? Yo les daría dos puntos o dos referencias. Primero, depende de la naturaleza de tu negocio. Segundo, tiene que hacer sentido para tu negocio. En el TEC de Monterrey, yo soy egresado del TEC de Monterrey, entonces me siento con cierta libertad de hacerles algunos apuntes. Fui a una clase y me dicen, oye Tonatiu, ¿yo para qué te pido prestado si mi papá me va a dar dinero? Y le dije, háblale a tu papá y pregúntale en este momento si él espera un rendimiento del 9.9% anual de su inversión. No, pues no. Ah, entonces te conviene el crédito. Yo se lo respondería en experiencia personal. Yo tuve una comercializadora de materias primas para la industria del plástico, ahí yo que necesitaba un crédito simple, para capital de trabajo, para montar mi bodega bien, para tener más insumos y poderlos distribuir. Después tuve una fábrica, algunos, no sé si alguno de ustedes sea escalador, el joven de verde a lo mejor te ves ponchadón, ¿tú no escalas? ¡Ay! Se voltea a ver así como, está hablando de mí. No se han visto en los muros de escalada unas como piedritas, esas las fabricaba tu servidor. Ahí desde mi óptica que me hubiera funcionado muy bien la tanda, porque recibo dinero y como tenía un contrato que arranqué la planta en 3 meses, pues de inmediato lo podía empezar a pagar, entonces podría ser a través del crowdfunding. Y después desarrollé una planta de sistemas de riego por goteo, en donde como la recuperación es mayor, el desarrollo de la planta, la importación de la maquinaria más o menos era un plazo de 12 meses, pues obviamente necesitaría más bien capital de riesgo para poder enfrentar ese proceso y ya que genere los flujos, le entro al crédito. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que manda? Que haga sentido de negocio. Si ustedes están desarrollando un tema tecnológico que se va a tardar 18 meses en estar listos, no pidan crédito. Si ustedes van a desarrollar un comercio en donde en 2 meses van a empezar a generar flujo, aviéntense con el crédito. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, mi estimado Toño. Perfecto. ¿Alguna última pregunta? Nos quedan 2-3 minutitos ahí. Cuando pides el crédito y, no sé, mandas la solicitud así en línea, ¿cómo sabes los criterios con los que escogen a sus, o sea, las personas que le van a dar el crédito? Porque, por ejemplo, no sé, si yo pongo algo que es de tecnología y otra persona pone, no sé, otro negocio, pero que su intención es emplear gente con discapacidades y, no sé, adultos mayores, pero mi negocio tiene más crecimiento, o sea, ¿cómo le hacen para no estar peleado ahí los intereses? Mira, la verdad es que el proceso es muy alejado de la discrecionalidad. ¿En qué sentido? Lo importante para la incubación en línea es que hagas la incubación en línea, que tengas un plan de negocio que sea congruente, que les genere flujos positivos, por favor. De repente me dicen, Tonatiu, me reprobaron en el módulo 4 del programa de incubación en línea. Oye, ¿tus flujos cómo estaban? Pues me salió un número rojo. A ver, pues entonces no podemos financiar. Si tú tienes un programa, un plan de negocios a través de la incubación en línea que es congruente, te lo califican, pero no te califican temas cualitativos. O sea, si tú quieres vender paletas en el Nevado de Toluca, pero los números te dan y tu negocio está bien planteado, se te va a dar el financiamiento. Entonces, no discriminamos en función de si es de alto, de bajo impacto, no discriminamos si tiene un impacto social.
porque tenemos un universo de diversidad en nuestro país que le tiene que funcionar al chavo de Chiapas como al chavo de Tijuana, pasando por los de Jalisco, Tlaxcala. Entonces, ¿cuál es el primer requisito que hagas tu programa de incubación en línea? Si lo pasas, requisito número 2, que no tengan un mal comportamiento en el buró. Ya lo demás es entregar el IFE, es entregar un comprobante de domicilio y que te acompañe alguien que crea en tu proyecto como aval. Es lo que se necesita. O sea, ¿no hay conflicto de intereses? No, la verdad es que no. El de los conflictos de interés podrían ser los nietos de don Arthur, que van a decir, no hombre, pues está sacando ya. ¿Cuántos nietos tienes, Arturo? Pero están chiquillos, porque si no me va a reclamar Arturo. Decir, oye, no, en realidad no hay una categoría que se anteponga a otra. Y también les tengo una buena noticia para ustedes. Un reto para don Arturo y para su servidor. Tenemos que colocar este año 2,000 millones de pesos. Apenas voy a llegar a 500. Tenemos 1,500 millones de pesos disponibles, en donde ya acabo de acomodar otros 300. ¿Vale? ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues, de hecho ya nos pasamos el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir aquí con estos emprendedores y jóvenes empresarios todo su conocimiento, Marisela, Tonatiu. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y cualquier cosa, aquí van a estar un rato para que pasen sus contactos. Muchas gracias.